La industria textil y de confecciones reporta una recuperación sostenida de la producción de las zonas francas, lo cual ha permitido el retorno de la mano de obra en las maquilas. Esa recuperación que tuvimos a finales del año pasado va a continuar en este año. Y se puede ver que realmente ya las cifras de enero ya reflejan una caída del 4.6%. Ojo, venimos de una caída a diciembre del 21% y a enero ahora tenemos 4.6% negativo. Sin embargo, acá hay que recalcar que nos estamos comparando el año 2021 con el año 2020, que fue un año malo. O sea, en realidad, el año a compararnos es en realidad el año 2018-2019, que todavía tenemos que llevar un proceso de recuperación para poder llegar a esta cifra. Lo más importante, nuevamente, son los aspectos positivos que están pasando en el sector, como es, por ejemplo, debido a todas las políticas de reconversión, la orientación a la producción de equipos de protección personal, el retorno de las órdenes de trabajo nuevamente al sector, ha permitido esa recuperación y ha permitido principalmente que una buena parte del empleo o el trabajador que fuese santiago por efectos del COVID, una buena parte de ellos ya ha sido reintegrado nuevamente. García señala que este proceso de recuperación ha permitido destrabar importantes inversiones en materia de ampliación de fábricas que estaban detenidas por la crisis sociopolítica y sanitaria de los últimos 2 años. Son proyectos de plantas existentes en el país que se habían suspendido y en espera a que la situación mejorara por efectos de la situación de la crisis sanitaria. Estos proyectos están siendo retomados nuevamente y esperaríamos que sí, en este año, podamos recuperar el 100% de los trabajadores que fueron cesanteados. Solo quiero recalcar que en realidad esto va a depender de varios factores. Primero, el factor de cómo la pandemia va evolucionando ante los procesos de vacunación. Porque si siguen los rebrotes, hay una expectativa que probablemente si vuelve a haber un rebrote, esperamos que no. La situación va a retroceder un poco o va a ser más lento el proceso de recuperación. Entonces, es una expectativa que se está monitoreando. La situación del mercado norteamericano está bien en estos momentos, no hay ningún problema. Marcos Medina, Noticias 12.